Y esta es nuestra soberanía, la que tiende la mano, la que abraza, la que rema, la que ofrece, la que acoge, la que permanece y la que quiere ser. Una identidad que no es agresiva, que tiene que ver con las cosas cotidianas, que tiene que ver con la necesidad de vivir junto, en común, cómodamente, de cuidarse. Todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la tierra. Ese modelo de convivencia debe poder conectarnos y no dividirnos. Somos un reflejo de un lugar de mezcla, de acogida, un lugar abierto que se ha venido construyendo con las cabezas y con los cuerpos de tanta y tanta gente trabajadora. Un pueblo se construye muchas veces a partir de su precariedad, pero también con la fuerza que le da la persistencia. Ese es nuestro país. Ese es el país al que nos debemos y al que vamos a defender.